get some nice and crispy part in everyday. It's very important to have something soft and something with a texture and something with a little bit crispy, so we have a contrast between the soft and the hard part. And for that we're taking some Spanish almond, baked in the oven with a lot of salt. Dice que es importante que haya las diferentes texturas, algo blando, algo crujiente, pues para lo crujiente van a utilizar una almendra. Second part we're going to make is a little bit of dos o tres horas. To keep it cheap, and then we have painted in the oven with 60 degrees for almost, so it has a center temperature about 58 degrees. Y lo meten al horno hasta muy duras, porque cuanto más tiempo sea el horno, más va a durar. And this one is still red. Es un poco. Es un poco. Para el segundo plato voy a quitar. No, es que si no se deja. Pero me tengo que poner. Es que no le veo, no le veo trabajar. ¿No le ves? Sí. Bueno, pues nada, vamos a hacer Sí, es siempre en el mismo sitio. En Luxemburgo, Luxemburg. Luxemburg, yes, for the World Cup. La Copa Mundial del Mundo, and the Olympics. The Olympic Games is in Germany, in Erfurt. En Alemania. Yeah, that's how it is. Somebody decide that. Que no sabe quién, alguien lo decide, pero es siempre en el mismo sitio. But it's very big. Normally we are about 40,000 chefs. Hay unos 40,000 cocineros. It comes and visit, but in the competition it's about 25, 28 countries.
Hay unos 25 o 28 países que participan, que compiten. So it's very big. But it's very exciting to be there. Y es muy emocionante I estar ahí. Lo recomiendo. Deberíais hacer algo en España. Maybe you can even make a team from the Basque region. A lo mejor podréis hacer un equipo del País Vasco. How do you choose your team? Preguntarle cómo se eligen los miembros del equipo. That's a very good question because buena pregunta. I'm the team manager, so I do some of the jobs, but él es el gerente del equipo. Pero es el equipo el que trabaja más. ¿Cómo se organiza el equipo? ¿El equipo que lo organiza el gobierno? ¿El gobierno está detrás? ¿Cómo se juntan? ¿Hay una escuela o los restaurantes? Who organizes the team? Is it the government that's behind it, or are there schools behind it? How is that organized? That would be very nice if we had the government. Estaría muy bien si el gobierno lo organizara. But that's we got a very good sponsors. Tienen buenos sponsors. In Denmark, it's cost very near to 1 million per year to organize. ¿Les cuesta como un millón? No, it's Danish crown, so that's 125,000 euros. Unos 125,000 euros al año organizando todo como presupuesto. But as of Tokyo, it's a very good thing to have these culinary teams because they're working together. Normally in competition there are one or two persons fighting against each other, but here it's teamwork, it's team spirit, it's very important. Se dice que es muy, muy interesante porque es todo un trabajo de equipo, que hay competiciones donde trabajan una o dos personas juntas, pero en estos son 12 o 14 personas trabajando en equipo y lo del espíritu de equipo, que es muy interesante trabajar juntos. ¿Trabajan en, tienen algún local, algún restaurante o a place where you get together and work together or at a restaurant? It's not in the restaurant, it's actually in the school. Es en una escuela. Some different kind of hotel catering schools. Son escuelas de escuela. Sí. They got the very good facilities to tienen buenas instalaciones to give 12, 14 people. Para que puedan trabajar 12 o 14 personas. Yo una pregunta, quería saber si los puntos de cocción de las carnes y los pescados en el país son los que estamos viendo ahora, que son puntos medios de cocción, o lo están haciendo porque lo vamos a comer nosotros, que saben que nuestro lo comemos así, o ellos acostumbran a comer la carne y el pescado más cocinado que nosotros. He wants to know how well the food is cooked, the meat and fish. Do you usually cook it the way they're cooking it today, or is it because you know that the people here like to have the meat and fish cooked in a certain temperature? It's the same. That's a very difficult question. But it's quite the same because we want the normally the meat to be medium, and it means red. Well, not the French way to say medium, it's quite red. Dice que les gusta que la carne sea media. 58 grados en el centro. But normally, more or less, we use the same way of fish. The temperature of the fish is more or less the same here as in Denmark. And then also, it depends also depends on the deep of the fish. It's the same as here. Sí, el pescado es parecido aquí y la carne pues depende de cada persona. Luego otra pregunta. Quería saber si Dinamarca tiene, en cuanto hablando de dulce, de repostería, si tiene una repostería propia, autóctona de la región, de las regiones o del país, y si es así, ¿en qué se basa? ¿En cremas frías, calientes, en pasteles, en frutas, en qué tipo de cosas? He's asking about desserts, about pastry. What kind of desserts, pastry? Does Denmark have its own autochthonous kind of pastry, or some part of it, yes, because but Denmark is a small country. We are very much influenced from most of the part of the Europe, actually. Dinamarca es un país pequeño y tiene mucha influencia. Denmark and something like that. But like if you go in the
the inspiration could be from here or from France or from Switzerland. It's sí, está más inspirado en la repostería europea. Vas a restaurantes internacionales y hay inspiración de tanto de España como Alemania, Italia. We steal a lot from all over the world. Yeah. But we have que roba mucho de todas partes del mundo. We use a lot of different things of dessert. We have our own thing, very traditional also, yes. Tienen también sus propios postres tradicionales. But when we make desserts in Denmark, we often make it more simple than you do in France. It's not sí. Sus postres son más sencillos que los que utilizan, por ejemplo, en Francia. Son más complejos. Maybe, Casper, you just should... Yes, if you want to try. This one is... It's again, it's a little bit of bread with the... Un poquito de pan. With the blended mixed olives. Con la mezcla de aceitunas. And the leg of moscos. Y la pata de moscos. And then you have a little bit of mango with marinade in olive oil with chili. Y un poquito de mango marinado con chile y aceite y las hojas de coriandro. Feel free to take one. Yeah. Serviros.